Mucha gente me pide consejos. Padre, ¿cuál es la mejor oración para mi situación? ¿Me puede decir qué tengo que rezar en mi caso? ¿Qué rosario, qué novena? Y yo les digo, Dios ama cada una de nuestras oraciones cuando abrimos nuestro corazón a Él. Pero la oración más grande y más poderosa es la Santa Misa, la Eucaristía. Ahí estamos en comunidad y somos más fuertes. Ahí Dios nos habla en su palabra. El pan se convierte en el cuerpo de Jesús vivo y se da a nosotros. Ahí me puedo comunicar con el Dios vivo, compartir mis problemas con Él y ofrecerle mis sacrificios y pruebas. Y eso Satanás lo sabe muy bien y hace todo lo posible para separarnos de la Santa Misa, especialmente de la Santa Misa del domingo, que es el corazón de la vida espiritual para un cristiano. La Virgen dice, amen la Santa Misa, vivan la Santa Misa, adoren a mi Hijo. ¿Sabes lo que quiere decir eso? ¿Cómo vivimos el domingo? Descuidar el Día del Señor es como una blasfemia, es una iniciativa del demonio para alejar a los fieles del altar, porque sin la Eucaristía los fieles mueren espiritualmente. Donde no se celebra la Santa Misa, no está la Iglesia. El hombre no puede vivir sin alimentar su propia alma. Nuestra fe no es una teoría, no es un discurso de Dios, sino que es vivir la vida en Dios. Yo tengo que vivir la Santa Misa en cada momento de mi vida. Mi vida tiene que ser una combinación de las vidas de la Marta y María. Durante la misa estoy atento a escuchar la palabra de Dios y recibir el cuerpo de Jesús, como María, ser contemplativo. Y después, en la vida cotidiana, vivir la Santa Misa, servir a los demás como Marta, mostrar lo que he aprendido en domingo. La Santísima Virgen María nos dice en su mensaje, los invito a que a través de la oración y de la Santa Misa, cuando mi Hijo se une de manera especial a ustedes, procuren ser como Él, para que estén siempre dispuestos como Él a cumplir la voluntad de Dios y a no pedir que se realice la de ustedes. En este séptimo día de la novena, ofrezcamos la Santa Misa por todos aquellos que no conocen el amor de Dios, como nos dice nuestra Madre del Cielo, y pidiendo la gracia de estar siempre atentos a cumplir la voluntad del Padre, como Jesús y María lo hicieron a lo largo de sus vidas. Hoy los invito a rezar los misterios luminosos del Rosario. Paz y bien.